No habría llegado hasta aquí. Oh,
Bisher hat es schon vorbei. Calla, imbécil.
Parker, hay que ponerse en marcha. Tiene ni un rasguño, y la Brea está protegida y a salvo. Nunca decepcionas, amigo mío. Venga, conéctame a la red Quiral. Ahí es donde comenzarán mis estudios. Decirlo, pero estoy convencida de que la Brea tiene que ver con los EV y el Death Stranding. Al fin y al cabo, eso y el declive son las características definitorias del ecosistema post-Stranding. Unos cambios medioambientales tan bruscos conllevan la inevitable extinción de los organismos que no logran adaptarse. Los que se adaptan lo hacen gracias a los amplificadores, regiones de ADN que dan ventajas a los organismos exitosos. Esos factores genéticos son la clave de la evolución. Pero hay genes con el efecto contrario. Suponen desventajas para los organismos. Reciben el nombre de factores de extinción. Son las semillas del progreso y la obsolescencia. Yacen inertes en nuestro interior, como una elección que aún no hemos tomado. En todos los seres, desde que existe la vida. De ser así, puede haber antiguas pruebas en lo más profundo de la Brea. Pruebas de esas decisiones genéticas que podrían ayudarnos a sortear esta encrucijada. Sea como sea, gracias a ti, ahora puedo estudiar la composición de la Brea más a fondo. Te haré llegar cualquier hallazgo interesante. Bien hecho, Sam. Ni te imaginas lo mucho que nos has ayudado a investigar el Death Stranding. Gracias de nuevo por traerme el cuerpo de Mama y ese Amonites. Por cierto, mi análisis del cordón umbilical avanza a buen ritmo. He estado comparando los datos con los de algunos archivos restaurados. En fin, ¿puedes volver al laboratorio? He terminado los preparativos para la integración en el relé Quiral. Si reúnes y me traes los materiales necesarios para la restauración, te estaría muy agradecido. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Desplegando bot de red.
Desplegan. Parámetros de entrega actualizados. Límite fijado.